Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a seguir viendo los movimientos de la primera parte, tanto técnicamente como puestos en bucle para poder relajarnos. Hoy le va a tocar a Grulla Blanca Abre Alas y también a Paso Cruzado. Pero como en todos estos vídeos, antes de empezar vamos a ir con la elasticidad o el calentamiento. Recordad, empezamos haciendo círculos con el talón. ¡Ojo! Si alguien se quiere venir arriba, porque puede, si no podéis, no, levanto la rodilla y los círculos los hago con la punta del pie. En equilibrio, sí, a la pata coja. Si no, talón al pie al suelo, círculos con el talón. Cambio el sentido. Cambio de pie. Círculos con la punta del pie, o si dejo la punta en el suelo con el talón, cambio, estiro un pie, doblo la rodilla de apoyo, cojo aire, bajo mientras que lo suelto y voy relajando los músculos. Cambia hacia el otro lado, lo mismo. Círculos con las rodillas. Cambio el sentido. Círculos con la cintura. En ambos sentidos. Y pasamos a hacer ochos, como siempre, cambiando el peso y girando la cintura. Cambio el peso sin girar, sobre la pierna giro. Cambio el peso sin girar, giro sin cambiar el peso, cambio el peso sin girar, sobre la pierna giro y de un lado al otro. Recordad que cuanto antes cojamos este tipo de movimientos, este abrir y cerrar cadera alterno, junto con girar la cintura, antes nos será más fácil hacer el resto de movimientos del Tai Chi. Cambio el sentido. Cambio, estiramos un hombro. Recordad, por detrás del codo y por debajo, la mano sale por debajo del brazo, agarra por detrás del codo y lo aprieta hacia su propio hombro. La mano derecha, la mano izquierda, aprieta el codo derecho contra el hombro izquierdo. Nada de abrazarme, nada de hacer cosas raras. Lo abrazo de arriba relajado, el de abajo lo aprieta hacia el pecho. Cambio. Por debajo y por detrás del codo, aprieto el codo izquierdo hacia el hombro derecho. Por detrás de la cabeza. Empujo el codo hacia atrás. Y cambiamos. Mano al codo y hacia atrás.
Bajo despacito. Círculos suaves con los hombros. En los dos sentidos. Bien, sujeto el codo. Recordad que la mano del codo le da un punto de apoyo. El codo no hace círculos. Es el antebrazo. Casi como si amenazásemos de muerte a alguien. Te voy a cortar el cuello. Codo, hombro, hombro. Estiro como para donar sangre. E invierto. Hombro, hombro, codo, estiro como para donar sangre. Esto ya es como Joaquín Prats en el A Jugar, pero de una forma rara. El precio justo. Esto es ya como lo de Joaquín Prats en El precio justo, pero de una forma un poco rara. Cambio de brazo. Lo mismo. Amenazo de que te voy a cortar el cuello. Y cambio, me convierto en Joaquín Prats de una forma un poco rara. A jugar, a jugar, a jugar. Junto las palmas y bajo. Junto los dorsos y lo que bajo son los codos. Fijaros que aprieto las muñecas. Tanto con los dedos hacia el cielo como con los dedos hacia tierra, el ejercicio es el mismo. Estoy estirando las dos manos a la vez, una contra otra. Bien, entrelazamos dedos, soltamos muñecas. Entrelazamos dedos, soltamos muñecas. Cambio. Estiramos el cuello hacia un lado, sujeto la oreja con la mano contraria, dejo que este brazo ponga peso en el cuello y la mano que queda libre la estiro. Hacia el otro lado igual. Y para terminar, un poquito de disociación, trabajando con ambas manos a la vez. Voy doblando los dedos hasta cerrar el puño, voy dejándolos estirados hasta abrir las palmas. Si esto me resulta fácil, en una mano empiezo por el meñique, en la otra por el pulgar y viceversa. Si esto me resulta fácil, una mano empieza abriendo y la otra cerrando. Y hasta aquí el calentamiento de elasticidad. Pasemos ahora a ver la técnica de los movimientos y cómo trabajarlos para la relajación. Grulla blanca abre alas es una posición de guardia. Tengo una mano arriba y otra mano abajo. Guardia alta, guardia baja. Visto de lado, es esta posición. Y estoy con el peso en la pierna de atrás, que va a ser la derecha. Llegamos a esta posición desde sacar el conejo de la chistera. Recordad, la chistera se queda abajo, meto la mano, saco el conejo arriba. Pues desde esta posición, el movimiento consiste en girar la cintura. Fijaros que mi cabeza se queda mirando al objetivo de la cámara. Cambio manos, giro. Y a la que cambio manos, lo convierto en el primer cepillado. Uno, cambio. Dos, cambio. Y en lo que sería el tres, cepillo. Visto de lado, uno, cambio manos. Dos, cambio manos. Cepillo. Los detalles del cambio. Giro, fijaros, la mano sube por dentro, la otra baja por fuera y cambio. Sería parecido a nubes. Pero esto sí es un bloqueo, mientras que nubes no. ¿Cómo lo hacemos para la relajación? Fácil. Uno, dos. ¿Cómo lo hacemos para la relajación? Fácil. Uno, cambio. Dos, y me traigo el pie izquierdo.
Salgo. Uno. Dos. Y me traigo el pie derecho. Uno. Dos. Cepillo. Uno. Dos. Giro el pie derecho. Uno. Dos. Traigo el pie izquierdo. Uno. Os prometo que no he sido yo. Repito. Uno. Giro el pie izquierdo. Salgo. Cambio. Traigo el pie izquierdo conmigo. Giro. Cambio. Giro el pie izquierdo. El pie derecho, perdonad. Salgo. Cambio. Y volvemos a entrar en ese balanceo. Ojo, también podemos practicar grulla blanca, abre alas en estático para relajar. Como las nubes. Y entonces me preguntaréis, pero Jesús, ¿cuál es la diferencia entre grulla blanca, abre alas y nubes? Principalmente la posición de los brazos. En grulla blanca, abre alas, fijaros, los brazos están un par de cuartas pegadas al cuerpo. Y ahí se van a mantener, ya que el movimiento en teoría es un bloqueo. Mientras que en nubes, los brazos proyectan un poco más hacia afuera. ¿Vale? No están tan verticales, están más en oblicuo. El cambio de cintura para arriba, ese sí va a ser prácticamente el mismo, ya que es un giro desde el tantien. El estandarte siempre está en la cintura. En lo otro que se diferencian es que nubes tiene pasos laterales, se hacen con desplazamiento y con cambio de peso, mientras que grulla blanca, abre alas, se hacen estático. Pero de cintura para arriba es prácticamente lo mismo. Y por lo tanto, podemos trabajarlo como trabajábamos nubes con los ochos para la relajación. Pero veis, con los brazos más verticales. ¡Alto, alto, 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 alto! Parad un momento, me estoy dando cuenta de que os lo estoy explicando mal. No es que grulla blanca y nubes sean lo mismo, es que son simétricas. Nubes es un movimiento que abre, y grulla blanca es un movimiento que cierra, por así decir. Pero la base sí que es la misma, solo que en sentido contrario. Es como durante el calentamiento. Si os fijáis, los ochos hacia un lado hacen nubes y los ochos hacia el otro hacen grulla blanca, abre alas. Hacia afuera, nubes. Cambio. Grulla blanca, abre alas. Simétrico, pero distinto. Vale, pues vamos a ver a continuación paso cruzado. Recordad, paso cruzado se llama así no porque cruce la pierna de lado a lado, sino porque el pie sale recto hacia adelante, pero girado al sentido de la marcha. Es decir, el pie derecho sale hacia adelante, pero con los dedos hacia la derecha. Bien, el pie izquierdo va a hacer lo mismo, pero con los dedos hacia la izquierda. En la forma solo se practica con el pie derecho, pero básicamente es lo mismo. Si lo tengo en un sentido, lo tengo en el otro. Recordad que las manos, lo que voy a hacer es girar los hombros, como si tirásemos de una cuerda lejana. Y no tiro con el brazo, tiro con el hombro. El hombro viene atrás y por lo tanto el hombro contrario avanza. ¿Bien? Girando desde la cintura, no desde la cadera. Pero aparte de eso, no solo voy a agarrar esa cuerda, sino que la mano que agarra la cuerda la va a girar y va a tirar de ella. Agarro la cuerda, giro la mano y tiro de ella. Bien, y aparte la mano que sale pasa por encima de los pulsos de la que recoge. Para estabilizar el movimiento y no generar una rotación involuntaria, la cintura escapular, la de las escápulas,
va a girar o contrarrotar con relación a la cintura pélvica, la de la pelvis. Para el movimiento va a ser necesario cambiar completamente el peso de una pierna a la otra. Y lo dicho, como voy a hacer contrarrotación entre las dos cinturas, estiraré mano y pierna contraria. Pero fijaros, tengo un brazo estirado, con lo cual la pierna que voy a subir es respecto al brazo que tengo en la cintura. Y cambio. Como veis, lo llevamos al compás de la respiración, igual que el resto de movimientos, pero no me hace falta girarme. ¿Vale? No hace falta que saque paso cruzado aquí, gire y saque paso cruzado aquí. Lo podéis hacer. Mantenéis el brazo delante. Mantengo el brazo derecho delante. Es raro, prefiero que lo practiquéis aquí. Y como siempre, la rodilla de apoyo ligeramente flexionada. Me va a ser más fácil mantener el equilibrio aquí, con esta flexión. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Todo Tai Chi, especialmente dedicado a los centros municipales de mayores del Ayuntamiento de Madrid. Espero que os haya gustado y veros en el próximo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que encender ahora una radial? ¡Que yo no he sido! Al final me van a detener.